cierto, yo nací en un barrio en Iquique que se llama Matadero, barrio de gente esforzada, barrio de pescadores, de Matarife, donde existía cuando yo era niño este diablo rojo que tuve ahí, esa careta que está ahí, que con estos mismos trajes. Entonces me di cuenta que a medida que iban pasando los años, este diablo iba desapareciendo. Debido a una renovación de bailes que hubo en la fiesta de la Tirana en la época de los 60, 50, donde aparecieron las primeras diabladas bolivianas, debutaron con bailarines chilenos acá en la fiesta. Y aparecieron estas diabladas y se produjo una como renovación de la gente que venía a ver la fiesta. Había otras cosas que mirar. Había bailes diferentes que mostrar, coreografías diferentes, totalmente diferentes, un cambio total sufrió la fiesta de la Tirana. Pero como todo, cuando siempre que llega la renovación, siempre hay alguien que paga, tiene que pagar esto. En este caso fue este diablito que es un diablo ancestral para nosotros, denominado diablo tarapaqueño. Pero este diablo fue el que pagó el pato ya. Ya no era el diablo que brillaba, que se lucía, ¿no? Se lo pasó ya el diablo que llegó de Bolivia, el majestuoso, el de lata, el grande. Y ahí me di cuenta que en esa época, cuando yo vine a mirarlo, quedaban tres diablos rojos. Entonces dije, ¿cómo es posible que un patrimonio propio ancestral se haya perdido? Encontraba injusto que no estuviera presente en la fiesta y hablé con un amigo, con el César Alarcón, que es uno de los diablos rojos más antiguos, de mayor respeto acá en la fiesta, y me dio la posibilidad de poder comprar un traje y una careta también antiguo. Y me metí a bailar y ser el cuarto diablo. Entonces me sentí tan orgulloso de poder mostrarle a la gente que ya había un diablo rojo más y que este proceso tenía que seguirse trabajando, no dejarlo estancado. Por eso que ahí fue donde yo conocí, bueno, este cabro, el Pedro, es amigo mío de cabro chico, nos conocimos del barrio. Entonces un día yo estaba bailando, lo empecé a molestar y él no sabía quién era. Una vez que terminé de bailar, me saco la careta, me saco los pañuelos y el flaco se sorprendió verme bailando. Se sorprendió porque nunca pensó de que yo iba a hacer esto. Y le expliqué porque había que recuperar este diablo y el flaco confió en mí. Dije que hagamos este proyecto, rescatemos este diablo y ya el próximo año ya éramos cinco, ¿entendí? Viví mi niñera en el barrio Matadero. En el barrio Matadero siempre por la plazarica se hacía la Tirana chica. Lo cual había unos diablos rojos que yo como niño me arrancaba de ellos. Me asustaba. Y siempre me quedó metido en la cabeza de querer ser un diablo rojo también. Bueno, yo bailo ya de aquí desde hace ya 8 años yo bailando como diablo rojo. Aquí llegamos al camping para venir a bailar a la chinita. Y aquí estamos tratando de arreglar también las cosas que traemos. Se va a perder el motor del estrógeno, quedamos sin luz, estamos arreglándolo también. Tenemos que cocinar, hacer nuestras cosas hogareñas normales. Mis familiares, mi papá, mis tíos, todos bailaban acá, eran de la oficina, eran del barrio Colorado y también de la oficina Alianza, acá cerca de Victoria, ¿no? Y venían desde ellos, desde muy pequeños, y siguiendo su tradición hacia atrás familiar, bailaban de diablo y de oso, los osos que se visten de negro. Sí.
y con los primos, etcétera, todos bailaban. Y de ahí se conocían con el César, con el Tabilo y con otros más. Y venían siempre, desde siempre. O sea, nosotros nos hemos criado, por lo menos yo, desde pequeño, viendo que toda mi familia danzaba y saltaba todos de rojo o de osos negros. Entonces hay una tradición que el César hereda y que aprende después a fabricar las máscaras. Y ahí se van conformando estas redes familiares. Uno, primo de él, lo vi a bailar ahí en la Plaza Arica. Y un día los seguí, pues, me cuidaba las máscaras y me gustaron. Así que ahí me inicié, pues. Me metí ahí con los primos de ellos, después me junté con los tíos. Esos eran más viejos ya, y ahora después los gallos que bailaban acá en la Tirana eran más viejos todavía. Yo llegué acá cuando tenía 14 años, imagínense. Así que de los 14 años he llegado acá, me he juntado con mi amigo en la plaza. La gente adulta, hablemos de los viejos ahí, los juntamos, bromeamos en la plaza, me llaman porque tú sabías que los viejos eran medio traviesos. Así que después llegué a mi pieza, empezaron a llegar gente nueva. Hasta ahora que tengo 49 años, ahora tengo casi todo el clan acá, po. Todos los diablos, estos son diablos, po. ¿O no, chiquillo? Sí, así es, profe, sí. Yo más o menos llevo como 20 años ya, po. 20 años o más, vengo de Calama. Empecé a ver, la primera vez que empecé a llegar acá a la fiesta, empecé con un baile en fila, bailando en fila en el baile aldeano de la Tirana. Y ahí ya después empecé a bailar ya como diablo suelto. Conocer la gente, los amigos acá es muy especial. Compartir con ellos, pasar una semana completa compartiendo. Como usted ve, acá somos de distintos lados, hay de Calama, Antofagasta, Iquique, de Arica. Yo también tengo tradición de familiares que bailaban en la Tirana. Y también en Tarapacá. Hay que recordar que los diablos sueltos tanto bailaban acá como en Tarapacá. Incluso bajaban de los pueblos andinos a rendirle homenaje a la China y a San Lorenzo. Al Lolo. Entonces es una tradición muy familiar y muy, muy de amistad. Nosotros quizás no los vemos durante todo el año, pero el día que llegamos acá estamos preocupados. ¿Quién llegó? ¿Quién no llegó? La amistad de nosotros. Compartimos. Los cuidamos uno a otro, somos una familia, o sea, a nosotros si falta un integrante, los preocupamos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viene? Por ejemplo, en este caso tenemos compañeros que están trabajando y no han venido y muchas veces nosotros danzamos por ellos. La China lo ha bendecido con una nueva familia. Con la evangelización a partir del siglo XVI en toda América Latina, los religiosos europeos traen no solamente el dogma católico a las Américas, sino que traen todos los imaginarios populares propios del mundo europeo medieval, entre ellos el contacto con el demonio. Lo paradojal es que cuando esa idea de demonio llega acá a América, los indígenas van a identificar en los Andes, en el mundo andino, que el demonio está muy vinculado a sus ancestros. Por lo tanto, hay una relación vernacular directa entre lo ancestral con el demonio. Y el demonio incluso no ahuyenta a los indios. Los indios no le temen al demonio, lo incorporan. Hay una agencia, se vinculan y generan nuevas costumbres y un nuevo imaginario religioso que tiene que ver justamente con creencias comunitarias, vinculado más a etnicidades que a un dogma católico. Por lo tanto, los diablos sueltos que acompañaban en Europa, como también en América Latina, las procesiones, ahuyentaban a los niños. Hasta el día de hoy estos diablos ahuyentan a los niños y a las muchachas también. Dan cuenta de que ese es una danza la más antigua, y sobre todo en la Tirana, porque a veces se confunden, dice que tal baile es el más antiguo, que tal influencia boliviana es. Las diabladas son influencia boliviana, pero los diablos rojos, los diablos sueltos,
no son de influencia boliviana, son tarapaqueños, son de esta zona, son extremadamente muy, pero muy diferentes. Por lo tanto, eso hay que tenerlo claro. Las bandas de bronce que están desde comienzo del siglo XX con todo el proceso de fusionización y no son traídas por los bailes bolivianos, sino que están de antes, dan cuenta de una tradición local de enorme complejidad y de un valor patrimonial significativo. El uso de máscaras, se han encontrado una serie de yacimientos acá en el norte de Chile con evidencia de máscaras. Por lo tanto, el danzar, el revestirse, el colocarse máscara, tal como lo hacemos acá con los compañeros Diablo, es una tradición de larga data. Acá te puedo mostrar una careta a medio terminar, digamos, ¿no? Para que vaya el proceso. Uno trabaja con un molde base, ya que lo puede fabricar uno o hay personas que manejan los moldes. Esto es yeso puro. Se consigue esto y después ya vamos consiguiendo todo lo que son los cachos. Nosotros, manteniendo la tradición, trabajamos con cachos de carnero original, ¿ya? Entonces tú le vas dando la forma, por lo general se le consulta a la persona que tiene la careta. Debe ser personalizada porque el peso que toma esta careta una vez finalizada, yo creo que sitúa alrededor de los 2 kilos hasta los 3 kilos y medio, 4 kilos. Entonces es importante que tenga un buen manejo facial de la careta, que le quede más o menos bien pegado al rostro para que no le produzca daño ni le sea incómodo para danzar. Las caretas antiguas, las originarias, por lo general eran fabricadas de papel maché. Con yeso. Entonces, ¿qué pasa? Que esa careta, para nosotros, que es el testimonio más grande de querer seguir trabajando en esto, para nosotros las caretas antiguas son espectaculares. Pero debido al paso de los tiempos, lamentablemente los materiales que no existen ahora, fueron devorados por la naturaleza, por las termitas, y esas caretas se perdieron. Entonces ahí es donde fue la tecnología que tenemos en estos momentos nos ayuda mucho, por ejemplo, la fibra de vidrio, la resina, talco industrial se llama esto, que es como una masilla que se usa con resina y eso le da firmeza a la careta. Ya tenemos la tranquilidad y la felicidad de que estas caretas por lo menos van a vivir 50, 60 años más, o sea, la tradición no se va a perder. La tradición de los careteros tampoco se va a perder. Porque ya en estos momentos somos 3-4 careteros que estamos trabajando en este proceso. Esto es lo más importante para nosotros, el yeso. El humilde yeso, 270 pesos el kilo. Y con 1,5 kilos tenía un Diablo Rojo, compadre, bailando en la fiesta de la Tirana con toda la alegría del corazón y con toda la devoción por nuestra Virgen. Tratando de rescatar, digamos, bailarines antiguos que tengan sus máscaras, que tengan sus trajes, para poder esas máscaras sacarlas a lucir de nuevo, que salgan a bailar nuevamente esas mismas máscaras, esos mismos trajes. Hay algunos que han salido, que han traído sus trajes de sus abuelos que tenían que bailar también y lo están sacando a bailar, o sea, siguen su tradición. Hay otros que tienen los trajes en la casa, tienen las caretas, porque para ellos es un patrimonio tan grande el que haya manejado 2 o 3 generaciones familiares, porque es algo muy familiar, muy personal. Bailo de figurín suelto porque es más que nada una tradición. Todo empieza, por supuesto, por una devoción, pero ya a esta altura es una tradición de familia. De mis tíos del año 30 o menos, año 40, bailaban, así que ya se transforma en una tradición. Y tratamos de mantener más o menos el Diablo Rojo, que es lo más antiguo.
ya no están, la forma del Diablo Rojo es más humana, tiene, no es tan monstruoso como los bolivianos que hay ahora, que son como casi alienígenas. Ya. Este es el Diablo Rojo que le contaba delante. Esta. Y esta mantiene la forma antigua del Diablo Rojo, que en este caso. Claro. Y así también está el oso, de esa época también, que también mantiene esa tradición del casi pampina también. Es como la transformación del lo que es boliviano a chileno, porque en la Pampa bueno, había peruanos, bolivianos y chilenos. Esta también. Esta también. Que no son como las que hay ahora. Gigantesca. Esta la hacía un tío, el papá el caballero que está ahí. Él la hacía. Todos los diablos sueltos, diablos rojos, diablos vestidos de blanco, figurines que bailan como oso, últimamente como gorilas, como achachi, chinas, etc. Nos juntamos más de 30 diablos. Bueno, entre diablos y figurines, viene la tiriana, son más de 200. Pero la principal identidad del diablo y el figurín es que no es organizarse. No es la institución, nosotros somos devotos de la chinita del Carmen de la Tirana. Por lo tanto, perderíamos nuestra esencia, nuestra impronta el día que existe una organización, o que eran federal. Eso jamás, porque antes que existiera las federaciones, antes que esto fuera institucionalizado por la iglesia, los diablos sueltos, ya estaban presentes. Es la expresión de danza más antigua acá en el desierto. Hay una diferencia entre un bailarín de un baile y un diablo suelto, y un diablo rojo. Yo siempre he dicho, ellos bailan con el bombo, nosotros bailamos con el corazón. Hay un dicho que dice bien claro, la persona que le baila a la Virgen es la que ora 100 veces. O sea, es tan importante danzarle a la Virgen en la fiesta de la Tirana como orar también, ¿me entendí? Entonces nosotros lo hacemos, lo demostramos bailando. Podemos decir en estos momentos que vamos a seguir siendo diablos sueltos, diablos díscolos, como dijeron una vez. Nosotros tenemos una relación directa con la Virgen. Al bailar con ella, al bailarle a ella, uno le baila de corazón, le baila con amor. Y como te dijera, uno no siente el cansancio, no siente nada, porque uno le baila de corazón a la Virgen. Y eso lo demuestra el diablo suelto. No es igual cuando uno está en fila que uno está recibiendo orden. Cambio acá nosotros no, con nosotros mismos lo damos la orden y bailamos. Y como le vuelvo a decir, nosotros bailamos con amor, bailamos de corazón. Nosotros, por lo general, cuando hacemos una manda, la hacemos de por vida, ¿me entiendes? Baile religioso diferente, una manda porque se le formó un pariente, va a bailar 5 años para que le ayude a la Virgen. Nosotros no, nosotros es para toda la vida. Los diablos sueltos y figurines danzamos al compás de un ritmo telúrico. Los diablos sueltos mantenemos la autonomía, los figurines mantienen la esencia de lo profundo de las raíces indígenas andinas. El sonido de bombo, de matraca, de bronce, sirve para acompañar las procesiones y las mudanzas. Pero nosotros siempre estamos en el perímetro del baile, en las afueras, bordeando entre la realidad y lo mágico que tiene este desierto. Y como
hombres y mujeres de La Pampa, como se dice por ahí, en La Pampa los diablos siempre andan sueltos.